seguimos con más charlas de café y estamos ahora desde Marítima para recomendarte uno de los sabores del verano, ver qué cerveza nos podemos llevar de aquí y con qué la podemos maridar. Y para eso, por supuesto, lo tenemos a el especialista Julián Orlandi, que nos recibe una vez más. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bueno, hoy tengo una cerveza súper veraniega. A ver. Es rara, pero según comentarios de los cerveceros, va a ser una de las nuevas tendencias en los años venideros. Uh-huh. Como fue la IPA o después la APA. Bueno, es una cerveza con fruta. Bien. Ahí la tenés. Pero en vez, también, además de tener fruta, tiene una fermentación, una cepa especial de levadura que tira ácido láctico. Uh-huh. Entonces, es una birra ácida, una sour, con frutos del bosque. Bien. El resultado final es similar a lo que sería una fresita. Ajá. Para que no, te des no parece en apariencia. No parece, pero bueno, está todo el sabor ahí. Tiene un poco de lactosa para aumentar un poco el dulzor y apaciguar un poco el ácido, que si bien está muy bueno y a mí me encanta, para hacer la cerveza más amigable, bien, optamos por endulzarla un poco más todavía. Así que, ¿quiénes, bueno, ¿quiénes pueden gustar de esta cerveza? ¿Cómo? ¿Quiénes pueden gustar de esta cerveza? Mirá, la gente que suele tomar espumantes o bebidas de ese tipo, uh-huh, es muy similar a la fresita. ¿Se me hace que es un público más femenino o no? Puede ser, pero un día de calor, por ejemplo, una noche de calor, yo me pido una de estas seguro. Bien. Sí, aparte ya te digo, va a ser una nueva tendencia de cervezas. La cerveza siempre es como para acompañar la comida. Se me hace que esta tal vez pueda acompañar un postre. Sí, exactamente. Sí. Le pegaste, le diste al clavo. Perfecto. Estas cervezas ácidas maridan muy bien con generalmente postres o cosas dulces. El balance de esta cerveza es dulzor y acidez. No es dulzor y amargor como en el resto de las birras. Así que para un postre va perfecto. Postres que tengan, por ejemplo, puede ser con chocolate blanco o no. Uh-huh. El chocolate tiene mucha grasa y bueno, acá la acidez lógicamente barrería el paladar, ¿no? Y lo refrescaría una vez más como para volver a degustar. Bien. Y si no, el maridaje que va con esta cerveza que a mí me encanta es un cheesecake cualquiera, pero si tiene frutos rojos o frutillas, muchísimo mejor. Exactamente, va por ese buena lado. Buena dupla. Sí, sí, es tremendo. El maridaje con cervezas y postres se da mucho. Se está dando mucho y bueno, la gente por ahí es, viste, come algo en la casa y sale a tomarse una birra con un postre. Me encanta, sí, me encanta. Está muy bueno. La verdad que es novedoso, pero me parece que va. Además hay gente que solamente gusta de la cerveza, digamos. Sí, no sé cómo sí maneja el tema de los postres, pero hay gente que no toma otra bebida alcohólica. Claro. Así que ahora llegó la que bueno, acompaña. Es que hay mucha variedad de cervezas hoy por hoy, sí, en el mercado y bueno, cada una la podés maridar siempre con alguna comida, con algún postre, con alguna picada en especial. Bien. Hay de todo y bueno, hay que buscarlo y hay que encontrarlo. Ideal para vos. Yo soy más team postre que team salado, así que me parece que esta va a estar bueno, entre mis preferidas. ¿Cómo se llama? Entonces la volvemos a mostrar para quienes la quieran venir. Bueno, es una cerveza de fruta, sour o sour, uh-huh, se escribiría, bien, es la acidez. Así que bueno, esta es con frutos del bosque. Se la pueden llevar así, en este tamaño, para probarla y pueden venir con el botellón y llevarse la cantidad que... Exacto, sí, bien, sí, así es. Pueden probar esta, que también está en algunos comercios de acá de Claromeco. Uh-huh. Si no, pasan por acá y bueno, hacemos una recarga de botellón, bueno, cómo no. Muchísimas gracias como siempre, Julián. Muchas gracias, Carla. Perfecto. Ahí entonces otra recomendación para que vengas a degustar la mejor cerveza artesanal de Claromeco, cerveza Marítima.